Esto es Isel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Estamos en, la época, en una época de movidas, hay movidas culturales, sociales, políticas y también hay una movida maker. Vivo bien. Para comprenderla invitamos a Valentín Muro, a quien le doy la bienvenida y el agradecimiento por, a, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Valentín? Bien, gracias. Valentina, hay un término que me hace un poco de ruido, me deja pensando y tiene que ver con la inteligencia artificial. Lo que, lo que me deja pensando es que, o lo que desconozco, es que no sé si la inteligencia artificial se piensa como isomorfa a la inteligencia humana o si es la inteligencia humana la que es modelo de la artificial. Tal vez es como preguntarte si primero el huevo o la gallina, no sé. Sí, lo que en realidad tenés una historia muy larga que básicamente es casi que coincide con la historia de la filosofía, que es la pregunta por la razón, o básicamente qué es pensar. Entonces, eh, los distintos acercamientos que hubo a lo largo de la historia trataron de dar cuenta de justamente de qué, qué es razonar. Eh, en los últimos 600 años más o menos, o en realidad incluso ya los griegos, eh, una, encontraban una relación muy cercana entre razonar y calcular. De algún modo, pensar es, es poder hacer... Eh, es poder hacer matemática. Y de hecho de, de ahí se puede derivar, por ejemplo, eh, cualquier otra cosa. Por eso es que la matemática es tan fundamental a la, a la filosofía. Después ya, en, hace no mucho tiempo, eh, personajes como Leibniz lo que pensaban era justamente, bueno, ¿cómo podemos dar cuenta de, de esa manera de pensar que, está, que, que colapsa con el, con el calcular? Entonces, a partir de eso se hicieron muchos acercamientos de, por ejemplo, cómo podemos dar modelos de razonamiento. Y de ahí es que se empieza a avanzar muchísimo en, por ejemplo, la lógica formal, que lo que hace, básicamente, es tratar de eh, traducir en símbolos eh, los razonamientos. Lo que pasó en los últimos 100 años respecto del avance de la matemática y la informática alrededor de, de pensar acerca de qué es pensar, es que... Eh, en la, la primera mitad del siglo pasado se empezó a, a pensar en maneras mecánicas de, de razonar. Es cuando aparece la noción, por ejemplo, de algoritmo, que luego se convierte en, en un programa de computadora, y aparecen las primeras máquinas que efectivamente pueden realizar una serie de pasos para resolver un cálculo, por ejemplo. Entonces, los primeros acercamientos a la inteligencia artificial lo que buscaban era, de la misma manera que se venía haciendo, dar cuenta de cómo pensamos, pero de manera matemática. Eso durante los primeros 20 años, más o menos entre los años 50 y los 70, significó muchísimo dinero puesto en investigaciones y la financiación era inagotable para hacer esta inteligencia artificial casi humana. El, el término apareció como en el mainstream en el año 56 y como, como muchas otras veces en la historia se decía, de acá a 10-15 años vamos a tener una inteligencia artificial tan potente como la humana. Eso no sucedió. Okay. Entonces eh, hubo un periodo que se conoció como el invierno de la inteligencia artificial, que fue donde básicamente nadie quiso poner un peso más por, por esas investigaciones porque no daban resultado. Lo que pasó después, fue muy interesante, que coincide también con el avance de, de la computación y la computación personal y demás, es que se le empezó a prestar más atención a la matemática y... En vez de preocuparse por pensar cómo pensamos los humanos y traducir eso en las máquinas, pensar cómo las máquinas pueden eh, resolver problemas que nosotros tenemos. Entonces, básicamente, la, la clave ahí es que se incorporó el trabajo en probabilidad. Entonces, se empezó a pensar, bueno, ¿qué problema tenemos? Y uno ahora muy, muy común es el de, por ejemplo, los autos que, que se manejan solos. Entonces, el acercamiento de los autos que se manejan solos es un acercamiento matemático, probabilístico. No es que piensan, bueno, ¿Qué hace un humano cuando maneja un auto y cómo lo traducimos a los autos? Y un ejemplo mucho más cercano a la vida cotidiana es cómo se traduce de manera automática. Que de hecho la historia de la inteligencia artificial va de la mano del de interés por traducir textos de manera automática básicamente en la Guerra Fría. Querían una manera para tener eh, los textos, los mensajes de los rusos, querían poder traducirlos. Y ahí es donde se ve este fracaso de tratar de pensar el lenguaje desde los humanos hacia las máquinas y no de, bueno, ¿qué relación matemática tiene el lenguaje? Y vuelvo a, a la cuestión de la traducción, por ejemplo, con Google Translate, donde se puede hacer cálculos sin conocer un idioma de palabras que es más probable que aparezcan juntas. Entonces tenés, por ejemplo, la casa aparece de manera muy seguida y es muy probable. Ahora el casa es muy improbable. Entonces cuando yo encuentro la casa voy a saber... Por no porque lo sepa por reglas de formación del claro. lenguaje, sino porque sé que en todos los libros escritos en la historia la casa apareció más veces. De esa manera, cuando tenés un texto que está en dos idiomas, que dice la casa o, por ejemplo, The House, lo encontrás repetidas tantas veces que también le asignás una probabilidad. Entonces, The House va a traducirse muchas más veces como la casa y no claro. el auto y así. Eh, a partir de todo eso es que eh, se empezó a aplicar más... Eh, algoritmos y probabilidad y demás, y se fundó o se, se legitimó el, el campo del Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas. Entonces, resumiendo toda la cuestión, eh, la manera que tenemos de obtener mejores resultados en inteligencia artificial es desarrollar nuevas maneras de, de resolver los problemas y no pensar en cómo los resolvemos los humanos. Hay muy poca investigación hoy en día en inteligencia artificial que, que diga, bueno, a ver qué hacen los humanos para que lo hagan las máquinas. Entonces, simplemente es tengo un problema y lo resuelvo matemáticamente. Me apasiona lo que estás contando, tal vez por un acercamiento personal con la matemática. Hay una asociación lógica si digo hackers y si digo WikiLeaks o estoy haciendo una mala asociación. No, está bien. Eh, ahí lo que pasa es que Wikileaks se inscribe dentro de un universo más amplio. No es que eh, Wikileaks es completamente representativo de, de, de la cultura hacker, sino que tiene mucho que ver con ella. Y principalmente por, por una de las eh, ideas principales a la cultura hacker o a la ética hacker, que es la idea de que la información tiene que circular y de que es la oposición a la idea de, de las trabas artificiales a la circulación de información. Por ejemplo, muchas veces la propiedad intelectual, el, el copyright, el, el impedir que se avance en, investig en investigación científica porque cierto conocimiento le pertenece a una organización o lo que sea, eso se considera que es una traba, que nos perjudica a todos a la larga. Eh, lo que pasa con Wikileaks es que si... si Siguen ese tipo de intereses, pero por ejemplo se opone a, eh, a lo que pasó con Snowden, que, que en el 2013 Edward Snowden filtró, era un empleado tercerizado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que filtró una cantidad muy importante de información. La diferencia de Wikileaks con Snowden es que Wikileaks en el 2010, que se hizo entró básicamente en el mainstream y todos lo, lo recordamos de ahí, lo que hizo fue filtrar una cantidad importante de cables diplomáticos de Estados Unidos, de comunicaciones internas de las embajadas. Pero lo hicieron sin ningún criterio, o sea, básicamente liberaron toda la información. Lo que hizo Snowden fue eh, juntar a un grupo de periodistas que él consideró idóneos eh, y que creo que, que le acertó, y les dijo, tengo toda esta información, pero no la voy a liberar porque era toda información de servicio secreto. Lo que quiero es que ustedes la revisen, la redacten, o sea, borren todos los datos que pueden eh, dañar a alguna persona que de algún modo eh, sea inocente, y, y luego lo liberan. Entonces, por eso es que toda, al día de hoy siguen saliendo cosas de Snowden que no salieron todas juntas. Y eso es porque, bueno, entre esa información estaban los nombres de espías encubiertos. Claro. Y más allá de que, por ejemplo, el gobierno estadounidense eh, tenga de manera rutinaria investigaciones sobre ciudadanos estadounidenses que no tienen eh, ningún tipo de acusación formal eso no amerita que pongas en riesgo a alguien o a la familia de alguien que está en otro país como un agente o lo que sea. La palabra hacker generalmente tiene una consideración negativa o de, por, tal vez por lo poco que se conoce o por cómo se usa, pero por lo que entiendo hay una ética hacker y digamos no siempre se puede relacionar con algo negativo es así eso es lo que me estás contando. Claro la, lo que pasa es, es a veces un poco eh, complicado hablar de ética hacker porque si vamos realmente al caso eh, no es que existe una ética hacker y que uno se recibe de hacker y le dicen bueno estos son los principios que tenés que seguir la historia de la cultura hacker empieza o en realidad de algún modo se formaliza en los años 50 eh, entre de, por llamarlo de algún modo jovistas o entusiastas que por un lado tenían que ver con la tecnología pero por otro lado tenían inclinaciones incluso artísticas o más bien estéticas y, y muchos años más tarde, recién en los años 80, es que aparece la idea de Ética Hacker, cuando un periodista estadounidense lo que hace es, eh, se pone a escribir un libro sobre los hackers y en ese momento estaba surgiendo la, la industria de la tecnología de la manera más parecida a como la conocemos hoy. Unos años antes había aparecido Apple, Microsoft y demás. Y este periodista, Steven Levy, lo que hace es eh, entrevistar un montón de hackers en, en todo Estados Unidos. Y lo que se da cuenta es de que había ciertas regularidades, como lo que te contaba antes del de interés por, por que la información circule. Lo que, lo que encontró es que todas estas personas, aunque no se conocieran, tenían intereses eh, parecidos. Por ejemplo, respecto de eh, la importancia de, de la curiosidad, de que la educación o lo que uno aprende de manera, la mayoría de las veces autodidacta, tiene que alimentar directamente lo que nos genera curiosidad. Y de que en esa exploración de la curiosidad no, tenemos el derecho de ser autónomos, de poder hacerlo de nuestra, por nuestra propia cuenta y sin tener que pedirle el permiso a nadie. Y por otro lado, una noción muy fuerte de comunidad. Y ahí es donde entra la cuestión de, de la importancia de que circule la información. Por eso otro ejemplo dentro de la cultura hacker muy fuerte es lo que sucede con, con Wikipedia que Wikipedia también se inscribe en la cultura libre, que es como un hermano de, de la cultura hacker. Y, y todo esto va a que eh, si yo descubro un problema, lo mejor que puedo hacer, si se quiere, incluso por el avance de la humanidad, es eh, compartir ese descubrimiento con alguien más, así la siguiente persona no tiene que resolver mi mismo problema dos veces. Eso es lo que inspira también a nociones como el, el software libre o el software de, de código abierto. La idea es... Eh, basarme en lo que hizo alguien antes y seguir avanzando y no tener que reinventar la rueda porque el otro tiene una patente o lo que fuera. Pero mmm, lo que sucede también ahí es que en el medio, eh, en los años 80, cuando sale este libro y demás, a, al aparecer las computadoras de manera masiva, de no solo inundar las, las oficinas, que eso ya venía pasándose una década, sino que empezaron a llegar a las casas, las, las computadoras personales. Entonces aparece la noción de virus informático que eh, aparecen en las noticias. Y ahí los periodistas tienen, un, si se quiere, un desafío que es el cómo llamar a estas personas. La manera correcta hubiera sido delincuentes informáticos. Claro. Pero al mismo tiempo se empezaba a hablar de manera muy tímida acerca de estos hackers, que tienen mucho que ver. Después de todo, fueron hackers los que desarrollaron las primeras redes y demás. Entonces Tuvieron la brillante idea de, de nombrar los hackers a estos delincuentes, que en muchos casos coinciden, pero no es, lo mismo, eh, un, no, no es lo mismo un ingeniero electrónico que alguien que hace bombas, a quien lo llamamos directamente alguien que hace bombas. No, claro. Bueno, un ingeniero que lo podría hacer tranquilamente. Sí, es una mala denominación para actividades completamente diferentes. Claro, que en realidad tienen mucho que ver, se inscriben en eso y. Hay sobrados intenciones diferentes. Claro, hay sobrados casos de, de hackers que han hecho cosas eh, terribles, pero eh, la cultura que, que genera todo eso no ni siquiera tiene que ver directamente con la informática. O sea, surgió de la, al, de la mano de la informática, pero puede haber hackers de cualquier cosa. Hablaste antes de, de los avances y generalmente cuando pensamos en el avance de la ciencia, pensamos en los conocimientos nuevos que se van generando o que los investigadores van generando y también en aquello que, lo que o sea, lo que tienen que conocer los investigadores para poder meterse en profundidad en un determinado campo que estudian. ¿Podemos decir que la experimentación o, o hay algún método para experimentar? ¿O es simplemente un ensayo y un error y quien experimenta tiene que, tiene que tener conocimientos previos o cualquiera puede experimentar? Bueno, cualquiera puede experimentar, eso seguro. Eh, lo que sí hay, hay mejores y peores maneras de experimentar. Por ejemplo, es crucial la documentación. O sea, si, si yo eh, me equivoco, pero no voy eh, anotando en qué me voy equivocando, eh, corro un riesgo muy alto de volver a cometer el mismo error. Eh, Voy a dar un ejemplo que quizás es poco feliz, pero es, por ejemplo, olvidarte eh, una clave de, de cuatro dígitos. Entonces, ¿te acordás qué números usabas? Usabas, no sé, eh, el 4, el 3, el 8 y el 1, pero no te acordás en qué orden. Entonces, tenés que ir probando las combinaciones. Si vos no vas anotando cuáles probaste, es muy probable que pruebes tres veces la misma combinación equivocada. Con la experimentación pasa lo mismo. Esto igual entra directamente en el campo, de, se cree, de la filosofía de la ciencia, que estudia, eh, la, por lo general, los métodos de los científicos, la mayoría de las veces con la intención de, de mejorarlos, de ver, bueno, de qué nos podemos confiar y cómo, eh, qué hipótesis tienen sentido y cuáles no, y cómo, eh, qué hipótesis tienen valor científico y cuáles no. Eh, en ese sentido, este, por lo general, la, la, la clave está en, en el trabajo de hacer las preguntas. Una de, de las cuestiones que pasan, muchas veces vinculadas a la tecnología y a la ciencia, no es que tengamos malas soluciones, sino que las preguntas o los problemas originales no, no son buenos. Entonces, hay muchas soluciones a los problemas del mundo que es, tienen la forma de apps y eso tiene que ver con que definiste mal el problema. Bien. Y... Podemos dar una traducción de makerspace, pero no te, no te pregunto por la traducción del inglés al español, sino básicamente si es posible que tenga lugar en cualquier espacio educativo o escolar. Sí, el, hay algo también con la, con la herencia que tenemos un montón de términos en inglés que de pronto eh, parecen ser algo como de, de otro mundo simplemente porque nos suenan de manera extraña pero realmente no lo son. Eh, pasa mucho con, con la cuestión de hablar de hackers, donde en realidad, por ejemplo, el, el, el antecesor del makerspace es el hackerspace. Y un hackerspace es un, es un aguantadero de hackers, <laughs> es, un, es un garage, es un sillón, es un, es un pequeño departamento donde se juntan personas a hacer proyectos. Con el Makerspace pasa algo parecido. Tomamos el nombre que se instaló hace poquito más de, de 10 años, pero básicamente es un lugar donde se hacen cosas de manera colaborativa. Lo, lo más importante, de tanto de un hackerspace como un makerspace, no está en qué se hace, si sean eh, robots, cohetes, bufandas o cosas con, con cartulina sino que lo importante es que es la manera en que se aprende ahí, que tiene que ver mucho con la horizontalidad y con la negación en cierto sentido de la, la noción de experto. Básicamente no, no se reconocen autoridades respecto del, del conocimiento, sino que yo puedo ser experto en algo y completamente inexperto en la siguiente cosa, y lo que sucede adentro de un makerspace de manera muy interesante es que... Eh, todos estamos constantemente aprendiendo y enseñando. Y si yo aprendo algo que me enseñó la persona que tengo de este lado, de este lado se lo puedo enseñar a alguien más. Y, pero no hay, que, no hay que detenerse en la cuestión terminológica o si yo tengo eh, un makerspace o un hackerspace o, o lo que sea, sino eh, plantear algo muy parecido a cómo funciona un jardín de infantes. Hay que, hay que hacer un jardín de infantilización de, de la educación y de los espacios. donde si te fijas en una sala de, de tres, de cuatro o de 5, vas a encontrar a todos los chicos trabajando mirándose las caras eh, alrededor de, de algo de una mesa redonda. y la mayoría de explicaciones parten de la práctica y luego van hacia la teoría. Por algún extraño motivo, eh, a medida que va avanzando uno en el sistema educativo, cada vez partís más de la teoría y cada vez queda más lejos la práctica hasta que es llegado a un punto, Estás en segundo año del secundario y te preguntas ¿pero esto para qué me va a servir en la vida? Y eso te lo debo. Sí, y, y ni hablar de, de lo colaborativo, digo, hasta la disposición incluso en el aula, suele ser, al menos en, en aulas más tradicionales, muy individualistas y. Lo, lo cual va también eh, es, es un tema muy complicado porque el problema que tenemos ahora de manera más grave frente a años anteriores es que eh, nunca fue tan tan alto o tan grave el peligro de que los chicos al salir del secundario sean mayormente obsoletos frente al mundo que les espera. Principalmente porque la competencia durante muchísimo tiempo a la salida del colegio era con otros humanos, pero ahora estamos compitiendo con máquinas. Entonces, si estamos educando a todos los chicos para que hagan tareas de manera de la misma manera que las hace una máquina, una máquina haciendo cosas de máquina es mucho más conveniente que un humano haciendo cosas de máquina, porque no tiene que dormir, no tiene que comer y puede trabajar 24 horas seguidas. Entonces, si en el colegio lo que hacemos es eh, enseñar de manera mecanizada y, por ejemplo, privamos a, a los estudiantes de que exploren su creatividad o que trabajen de manera colaborativa, como de hecho el mercado laboral les va a exigir un año después de que salgan del colegio, eh, estamos corriendo ese peligro de que los chicos de, se estén preparando para cosas que ya no sirven. Quiero profundizar un poquitito respecto del juego. Hace un tiempito atrás nos acompañó en, en este programa la doctora Brunner, hablando de niños y, y, de, de niños y, y el juego, ¿no? ¿Qué de la experimentación, o sea, o la experimentación es lúdica? ¿O puede ser lúdica? Porque, perdóname, te pregunto esto porque. Digo, hay, en, en ocasiones los niños juegan muchas veces rodeados, como bien decías vos recién, pero también en muchas ocasiones, aunque estén rodeados, parecen jugar solos. Y digo, el experimentar, tiene, ¿tiene eso de lúdico que vos decís? Por lo general se dan, se dan las, eh, en, el, en el juego, si se quiere, de adultos, por lo general tenés varias instancias, que son, por ejemplo, eh, tengo una idea y me pongo a investigarla un sábado a la noche y me quedo toda la noche leyendo acerca de eso y por ahí hago, hago alguna prueba y demás y después de hacer algo que puedo mostrar me puedo acercar a, a mis pares y mostrárselo y ellos ahí me dicen ah bueno pero no probaste con esto y de pronto se vuelve una cuestión eh, grupal y ni hablar si eso después por ejemplo lo subimos a internet y tenemos la, la oportunidad de que alguien más eh, colabore con eso desde otra parte del mundo. Lo que, lo que sucede con los chicos y con la experimentación e incluso con el pensamiento científico en general es que los chicos de hecho son, eh, son científicos natos. De, de algún modo lo que hay que, lo que, hay que hacer es eh, articular y profundizar en, en la manera que se comportan los chicos. Pero lo que, lo que tienen los niños es que muy difícilmente tomen cosas por autoridad. Te hablo de chicos de menos de 10 años. Uno les dice, como no metas los dedos en el enchufe porque te vas a quedar pegado y el chico va y hace y después aprende y de algún modo el, 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 el trabajo científico tiene mucho de eso de bueno eh, o bien voy y me, eh, empiezo a partir del trabajo de alguien más que metió los dedos en el enchufe y, y corroboró la hipótesis o bien voy y pruebo algo nuevo eh, de ahí es que es importante la documentación y de algún modo equivocarse de manera inteligente sabiendo por ejemplo exactamente qué hice viste si no es como Jugando un videojuego, que es una eh, de las maneras más interesantes también de probar tanto el juego como, como la pedagogía, pasa algo muy interesante respecto de la repetición, de que eh, a diferencia de, de la escuela donde no podemos eh, probar el mismo examen varias veces, los chicos se vuelven campeones del, del Mario, o quizás eso en, en mi época no volvíamos campeones mía. del Mario, eh, después de repetir muchas veces el mismo nivel. Eh, porque teníamos la opción de probar, claro. equivocarnos y saber qué cosas funcionaban y qué y de cosas no. Y investigar dónde estaba eso que nos hacía saltar mal o cuánto antes tenías que saltar para, ¿no? Claro, y ahí es donde es, es crucial la introspección y eso es uno de los valores que tiene que ser uno de los principales tanto en la cultura organizacional de cualquier empresa así como en la escuela, que es básicamente saber qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Entonces si uno juega un jueguito eh, tocando todos los botones a ver qué pasa, quizás pasa de nivel, pero si te pido que lo repitas, no lo vas a poder hacer porque no tenés, nunca pudiste reflexionar sobre lo que estabas haciendo. Ahora, cuando puedes probar el mismo proceso de muchas maneras distintas y saber qué hiciste en cada una de esas instancias, sabes qué cosas funcionan y qué no. Y eso te pone en un lugar muy interesante respecto a enseñárselo a alguien más y de mejorar tus propios procesos constantemente. Si no, eh, cae en una cuestión azarosa. Bien, nos tenemos que ir a un corte. Te, te propongo lo siguiente: te voy a hacer una pregunta ahora y me la respondes después, porque me quedo pensando en si es posible esto que vos eh, trasladas respecto de tu, tu modo, incluso de hacer con tus amigos y con tus conocidos, si es posible sistematizar eso para poder armar una didáctica respecto de eso para el aula. ¿Sí? Vamos a un corte y enseguida volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de Licen TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones. Que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Valentín, antes de irnos al corte te preguntaba, porque me quedé pensando en si es posible sistematizar todo esto que vos me estás contando para proponer de alguna manera una didáctica hacker, que sería algo así como pensar en eh, si tiene lugar un tutor, un profesor dentro de lo que sería la, la cultura hacker. ¿Qué pensaste? <laughs> um... Sí, hay, hay una suerte de moda de los últimos años de, de ponerle hacker a todo o de vamos a jaque, hackear X. Y de hecho fue el presidente eh, Macri que dijo hace dos años, vamos a hackear la educación. Eh, a partir de ahí muchos dijimos, bueno, ya está, perdimos el término para siempre, muchachos, busquemos una nueva palabra. Eh, porque Imagino el que fue metafórico o tenía que ver con la vinculación de, de los hackers y la, la tecnología o la programación en el caso particular de, de macri eh, se refería a incorporar eh, mejoras en el, el lanzamiento y mejoras en la educación de la programación pero el, es un interesante debate el de, de bueno de, de hackear x o, y demás y lo que pasa con eso y de hecho es bastante interesante respecto de bueno es incluso cuestionable si el sistema educativo en general se podría bancar el hackear la educación. Básicamente porque la cultura hacker gira sobre todo alrededor de la idea de cuestionarlo todo. Mm. Entonces, ¿hay sistemas educativos nacionales que estén dispuestos a, a tener una generación de jóvenes? que van a cuestionarlo todo, incluso el propio sistema que les está enseñando. Básicamente cuando, entre otras cosas, el sistema educativo se, se, se fundamenta en justamente en, en regularizar, en, en mantener cierto eh, status quo y demás. Lo que sí creo es que definitivamente una, una pedagogía o didáctica hacker es posible. Básicamente tiene que eh, estar dispuesta a, a esto, tiene que estar dispuesta a... Eh, generar estudiantes que constantemente cuestionen lo que se les está enseñando y el modo en que se los está enseñando. Lo cual por nosotros está perfecto, porque básicamente lo que, la, la posibilidad que abre es la de que los estudiantes sean mucho más partícipes de su educación de lo que son hoy. Es decir, ¿a cuántos estudiantes se les, se les pregunta acerca de los programas educativos? Que por lo general son bastante interesantes, los programas suelen ser una cosa maravillosa, pero no, no se les suele consultar mucho sobre los modos digamos, la planificación escolar suele estar cerrada al momento que empiezan las clases y nunca se le preguntó a los chicos, bueno, ¿les gustaría aprender matemática de esta manera? Entonces, de algún modo, una didáctica hacker tendría que eh, tomar estos valores de la, de la ética o de la cultura hacker, por ejemplo, poner sobre todas las cosas la curiosidad, básicamente explotar lo que a los chicos les interese para llegar a los contenidos que están en el programa. Eh, promover muchísimo la colaboración, esta noción de comunidad. El aula es una comunidad en sí misma, la escuela es una comunidad que pertenece a otras comunidades de manera si se quiere con una estructura de cebolla, dentro de un barrio, dentro de una comuna, dentro de una ciudad, dentro de un país, etcétera. Entonces eh, a partir de esa estructura de, de comunidades que también se puede darle relevancia y, por ejemplo, explorar problemas concretos reales, para articular nuevamente los contenidos que están en el programa. Entonces se puede pensar desde problemas que define la, la ONU como el abastecimiento de agua potable en zonas que, que no la tienen, hasta problemas como cómo podemos eh, y cómo podemos disminuir el bullying que tenemos en la escuela. Eso es algo que los propios estudiantes pueden eh, empezar a, a trabajar y demás y se ha hecho en muchos lugares. Y, y por otro lado esta cuestión de, de valorizar de manera muy fuerte el autodidactismo. Hay una, hay una frase muy linda de Isaac Asimov que es que el único tipo de aprendizaje es el autoaprendizaje. Y tiene que ver con eso, de que, con, con la cuestión de que nos, no podemos depender únicamente del, del sistema educativo y de lo que nos enseñan para hacerle frente a un mundo que, es, que aumenta en complejidad constantemente y que es cada vez más caótico y ni hablar de... De, en cierto sentido angustiante respecto de poder eh, pararnos frente a toda esa complejidad entonces tenemos que enseñar a los chicos a que aprendan por su propia cuenta a que no tengan que depender del docente y eso lo que trae de manera más interesante también es repensar el rol del docente ya no como una eh, en, en una relación vertical en donde el docente tiene cierto conocimiento eh, que le transmite verticalmente a los chicos sino que el aprendizaje se da de manera horizontal y que en cada año lectivo va a aprender tanto el docente como el estudiante. Ahí es donde entra algo muy interesante que es que es perderle el miedo al no saber. La mayoría de los docentes frente a, a que un chico les pregunte algo que no saben, tiemblan e incluso en los peores casos pueden temer por su trabajo. Lo que hay que incorporar es la idea de que si un chico se te acerca y dice quiero hacer un cohete, y el docente no lo sabe hacer, lo pueden buscar juntos y pueden aprender juntos. Entonces de pronto el, el docente cobra un rol que ya no depende de su conocimiento, sino de otro tipo de autoría, por ejemplo, a nivel disciplinar. Volviendo a la pregunta sobre el método, el docente lo que le puede enseñar es un buen método para aprender por su propia cuenta, le puede enseñar a distinguir buenos recursos de malos recursos. Fíjate que en esta página donde bajás trabajos prácticos no es muy interesante, pero entra en Wikipedia y además del artículo leete las referencias y ahí vas a encontrar todo lo que querés saber sobre X. Esa es una manera interesante de plantear a la educación de algún modo como a prueba del futuro. Porque si no, lo que pasa es que lo que uno aprende a los cuatro años ciertos contenidos pierden vigencia. Entonces no queremos ni niños eh, o estudiantes obsoletos, ni tampoco docentes obsoletos, que además de la angustia frente a la complejidad tienen que angustiarse por el miedo a perder el trabajo por no saber construir cohetes o hacer robots. Sí. Y en tu caso, Valentín, ¿hubo alguna experiencia específica que te hizo que despertaras este, digamos, esta, digamos, entiendo que pasión por la cultura hacker? Lo que pasó es una historia que, que no considero en absoluto especial y de hecho, bueno, eh, corroboré en, en, en muchas entrevistas a, a, a personas de, de la cultura hacker o, o de la cultura maker y demás, que muchos compartimos una, una, historias de la infancia muy, muy parecidas. alguna una curiosidad que nos pasó, hace unos años filmamos un documental por, por Europa y partes de Latinoamérica acerca de de la cultura del hacer, justamente acerca de las personas que deciden hacer cosas en, en su vida cotidiana y, y que tratan de tomar un, un rol activo frente, frente al, a la realidad. Y lo que encontrábamos es que los hombres, por lo general, cuando eran chicos, eh, desde que pudieron dominar la motricidad fina que toma usar un destornillador, desarmaban todos sus juguetes para ver cómo funcionaban. Y curiosamente, en las chicas, muchas ingenieras y programadoras y demás, su, su experiencia como... Que Clave. Fu, f, claro, fue eh, aprender a hacer su propia ropa. Con la, principalmente porque hay una, hay una cuestión muy fuerte que idealmente estamos empezando a romper de género respecto de que los chicos desarman y las chicas se hacen su ropa, pero que sin embargo tiene un, un final feliz, que es esto de, bueno... No necesariamente tengo, tengo que comprar o incluso puedo hackear mi ropa. Por ejemplo, heredé eh, una, una pollera, entonces la puedo recortar y esa, esos, esos pedazos de tela usarlos en algo más o hacerme una nueva pollera en base a otras polleras y demás. Y lo que encontramos es que muchas ingenieras tenían esas, esas historias. En, en mi propio caso, sí, desde, desde los cuatro o cinco años que me dedicaba a desarmar todo. Entonces, incluso cuando me hacían un regalo, empezaron a hacerme regalos sabiendo que eso iba a terminar desarmado. Entonces, ya casi ni se preocupaban de cómo funcionaba armado, porque sabían que eso iba a durar 10 minutos. Y, y lo que pasó fue que. Eh, alrededor de los 8 o 9 años es que descubrí la, también en esta cuestión como de el poder que uno va adquiriendo, descubrí la, la facilidad que había en ese momento, que incluso era más difícil que ahora, para hacer un sitio web, descubrí que, que de algún modo, estoy hablando del año 98, de que, de que la web estaba ahí abierta y que uno podía entrar en un lugar y registrarse y hacer su propio sitio web y de pronto eso estaba disponible para el resto del mundo y algunos años más tarde eh, me regalaron un, un libro de un, de un, en ese momento no tenía muchas lecturas de filosofía, de un, de, pero era de un, de un filósofo finlandés, Pekka Himanen, que había escrito La Ética Hacker, y, que se llama La Ética Hacker y la, la Revolución y la Nueva Era de la Información, una cosa así, pero donde él habla de un caso muy particular de la, de la Ética Hacker, que es la Ética Hacker aplicada al trabajo. Y la cosa, el punto más interesante del libro es que lo que él comienza diciendo es: todo esto no es especulativo. Voy a hablar de un montón de personas que hoy en día llevan su vida de esta manera, que son los hackers, y que se plantean su propio trabajo de esta manera. Lo, el efecto que tuvo eso en mí primero fue que le traté de compartir ese libro a todos mis, mis amigos. De, en ese momento, todos teníamos 12, 13 años, y la mayoría no leía mucho, así que tenía que pasar a través de mí la información. Y, pero con varios coincidimos en esto de, bueno, a ver, hay una manera de hacer las cosas que es muy interesante y que ya existe, no la estamos inventando nosotros, que eso también es bastante fuerte. Y, y a partir de ahí quedó, en el medio empecé a trabajar como, como programador, después empecé la, la carrera de, de filosofía y lo que pasó varios años después es que mmm, al principio investigué cuatro años justamente en lógica, inteligencia artificial y después... Volvió esa cuestión de, de, bueno, podemos hacer cosas prácticas. Y fundamos un, un grupo con, con varios amigos de la infancia con los que habíamos hablado de los hackers a los 13 años acerca de justamente cómo promover estos valores de la, de la cultura hacker en educación y en distintos ámbitos. Wasabi. Sí. Es. Que sí. De, eh. Decís que, que se ocupan un poco de pensar en cómo trasladar eso y crean espacios, ¿no? O algo parecido a espacios, o, o van llevando eso a las aulas, a alguna escuela, ¿es más o menos así? Claro, Wasabi surgió en el, en el 2012, eh, casi en, en coincidencia con el trabajo que estábamos haciendo, por otro lado, con el equipo de Conectar Lab, en Conectar Igualdad. Y, y en la exploración de estos espacios, justamente de los hackerspaces y en ese momento se empezaba a hablar de los makerspaces eh, en Argentina, lo que no, el Wasabi surgió como un grupo para poder tener nuestro propio hackerspace. Eh, esos intentos al principio fueron fallidos, dijimos bueno no, necesitamos un montón de dinero solo para alquilar un lugar para ver si esto podría funcionar y también aprovechando que estamos inscritos en una comunidad muy hermosa, mandamos mails a todo el mundo. Eh, habrán, habremos enviado quizás 50 mails y nos habrán respondido 6, pero esas respuestas eran valiosísimas. Nos respondieron, por ejemplo, del primer eh, hackerspace de Estados Unidos y unos chicos que habían empezado un proyecto en Mar del Plata. Y lo que nos dijeron fue primero se consigue a la gente y luego el espacio. Entonces Wasabi se convirtió en una especie de, de hackerspace itinerante. Sin ya la búsqueda de tener un lugar, dijimos en vez de poner un lugar, generemos lugares, generemos espacios. Entonces, trabajamos con el gobierno de la ciudad haciendo distintas actividades, trabajamos haciendo algunos talleres en, en Tecnópolis, en distintas escuelas y demás. Y, y lo que buscamos fue eso, básicamente probarnos a nosotros mismos que, que era posible y también tratar de de, de, de algún modo, mostrar que no era una cuestión de recursos, sino que era más una cuestión de, de metodología, de modo de hacer las cosas. Más, incluso algo que nos obsesionó desde el día uno era la cuestión ideológica, porque talleres de tecnología, de robótica, de arduino y demás hay a montones. En nuestro caso, más que el conocimiento específico que pudiéramos transmitir, queríamos transmitir eh, básicamente una idea, que es que cualquier persona puede aprender a hacer lo que sea, y para eso teníamos que convencerlos, por ejemplo, poniéndolos a hacer robótica, pero la robótica era, era completamente accidental, contingente a, a ese fin último. Valentín, quisiera que... Ahondemos un poquitito sobre la cultura do it yourself. Eh, si vos tuvieras que dar tres características de ese espíritu, las tres más importantes, ¿qué, qué podrías enumerar? Lo que tiene que ver con la, con la cultura do it yourself o la ciudadanía do it yourself es el, el asunto de, de algo que pasó muy de la mano del, del avance básicamente de, de la web de los últimos 20 años más o menos que tiene que ver con esto, con la, con la circulación de la información y con que eh, hay muchas cosas, muchos eh, accesos a recursos o a, o a capital simbólico que se democratizó. Se hizo eh, más amplio, bajó muchísimo el, el costo, a tal punto de que básicamente cualquier persona con una computadora puede hacer un montón de cosas como subir un video a YouTube y demás. Lo que, lo que pasa con, con la cultura do it yourself, que surge originalmente en los años 70, más o menos, de la mano de, de la contracultura, eh, por ejemplo, todo el movimiento punk y todo, toda la, 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 todas las movilizaciones o movimientos contra el establishment. Obviamente, es, hereda inmediatamente del de, eh, movimiento de los hippies y de, la, de toda la cuestión en contra como de la, la vida moderna, industrializada, regulada, yo qué no sé. Um, esta cultura de do it yourself durante mucho tiempo eh, tenía recursos escasos. Porque básicamente, durante mucho tiempo vivimos en una economía de la escasez, donde, por ejemplo, hacer un libro implicaba imprimirlo. Y si uno podía imprimirlo 50 veces, potencialmente tenía 50 copias y nada más. Lo que, lo que introduce en gran parte la, la tecnología digital es que si uno hace un libro y lo publica en internet y lo bajan decenas de, de miles de, de personas, eh, tuvimos que hacer un solo libro. Y porque lo bajan más personas no se gasta ese libro, vivimos en una economía de abundancia. Todo eso decanta en que la noción de, del poder transformador que tenemos eh, las personas se amplió muchísimo, hasta el punto de que hoy para hacer ruido no necesariamente tenemos que tomar las calles, aunque tenemos grandes ejemplos de eso, sino que podemos primero, por ejemplo, organizarnos a través de las redes. Eh, en ese sentido es que lo que sucedió... Eh, Uh, uh, en, el, en el 2016 acerca de, de Ni Una Menos y en el 2015 cuando se originó originalmente el, el, el proyecto o el movimiento, tiene, es un ejemplo ideal de, de ciudadanía do it yourself, donde lo que tenés es básicamente un, un suceso que indigna a, a muchas personas, tenés una organización que es, es como de base o, o grassroots como le llaman en, en inglés donde lo que encontrás son distintos actores con distinto poder eh, mediático, por ejemplo periodistas o después directamente activistas que deciden eh, hacer algo que tenga trascendencia autoorganizándose. Entonces, nuevamente, eh, lo que en un momento implicaba ir a un montón de lugares a, re a repartir volantes, hoy puede ser levantar un mensaje en Facebook que le llegue a mucha gente. Ese es solo un ejemplo. Después tenés eh, ejemplos de construcción de la ciudadanía donde se se involucra, por ejemplo, a ancianos con eh, niños, donde también tenés una transmisión de conocimiento muy horizontal, donde eh, recuperás básicamente la, la noción de, de, la, de la educación eh, no formal, donde cualquiera le puede enseñar a, a cualquier otra persona, y después tenés movilizaciones más, eh, más clásicas, como fueron eh, clásicas para los últimos años realmente, como fueron las movilizaciones de la primavera árabe o el movimiento de Occupy y demás. Donde nuevamente lo que encontrás es que no necesitas más volantes para que de pronto, de un día para el otro, se inundan las calles con alguna consigna. Y en, en esta cultura del hacer, ¿cuál sería el rol de las instituciones? ¿Cómo nos reinventamos como institución? Las, lo que tienen las instituciones es que eh, tienen, la, es, es interesante estudiarlas de manera histórica. O sea, básicamente las instituciones son lo que... Lo que James Paul Gee, que es un, es un escritor estadounidense que trabaja en, en educación y videojuegos, dice que es pensamiento congelado. Básicamente lo que hacen las, las instituciones es facilitarnos mucho la vida, porque mantienen las cosas de manera regular. Si pensamos en la escuela, todos los días vamos y vamos más o menos al mismo aula y nos sentamos más o menos de la misma manera y las cosas pasan de una manera más o menos esperable. Ahora, eso, la, la institucionalización mata la espontaneidad, porque está todo reglamentado y es rígido y demás. Cuando metemos en el medio la, la autoorganización de las personas, lo que tienen las instituciones es que probablemente no, las, eh, no tenga sentido abandonarlas. Pero sí, ciertas cosas que hoy están institucionalizadas puedan volverse de manera más, eh, más espontánea. De algún modo, podemos encontrar un balance entre la, lo superestructurado de cierta vida moderna con lo espontáneo y con la autoorganización y demás. O incluso respecto de la toma de decisiones, se puede repensar la manera en que se debate. No tanto la manera en que se vota, pero sí cuando el voto es público y lleva nombre y apellido la manera en que podemos hacer que la ciudadanía participe, por ejemplo, respecto de si se va a poner un nuevo shopping en alguna parte de la ciudad. Hace no mucho tiempo, en septiembre de, del año pasado, participaste del de San Francisco Freedom Forum. Forum. <laughs> eh, ¿Nos querés contar sobre ese viaje? Ese que estuvo así como emocionante, ¿no? Sí, el, al, al, al evento ese llegué en realidad por... por Casi, bueno, como, como muchas otras de, de mis aventuras a, a los golpes, porque había estado leyendo, salieron algunas noticias en, en, el, en el año, hubo eh, una escalada respecto de las agresiones de, de Corea del Norte, respecto de eh, Corea del Sur, y básicamente en las los avances que está haciendo Corea del Norte en su carrera armamentística, donde lo que están haciendo es, por un lado, probar eh, bombas nucleares y por el otro, misiles, y la combinación de las dos es tener eh, misiles nucleares de largo alcance que probablemente serían para atacar a Japón. Eh, entonces, en el medio de, de todas esa, esa catarata de noticias sobre Corea del Norte, volví a leer algo que, que venía leyendo hace un tiempo, pero había olvidado, acerca de... Eh, todos los, los grupos de, de militantes o activistas que son los desertores de Corea del Norte que se escaparon del régimen y que tratan de eh, devolver información a, 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 a sus compatriotas. Básicamente porque Corea del Norte es el país del mundo más aislado, con la censura más brutal y que vive en, en un completo agujero negro de la información. Eh, no sale información ni entra información. No hay algo así como un Internet eh, abierto, incluso la, la circulación dentro del país es, está restringida. Y toda la información que la gente tiene desde hace más o menos 70 años es la información que les da el gobierno. Entonces, es, en, en mayor parte o casi todos son mentiras respecto de, por ejemplo, la, lo que opina el resto del mundo de Corea del Norte y... Eh, lo que hace o lo que sucede en Corea del Sur y en Estados Unidos principalmente. Entonces, una de las maneras más fuertes de, de activismo frente a Corea del Norte es simplemente contarles un poco lo que pasa en, en el resto del mundo y principalmente en Corea del Sur, que quedó dividido en los años 50 y eh, prácticamente quedó el país a la mitad. Entre las formas de activismo de los últimos años está lo de liberar eh, tanto folletos, como pendrives en, en los campos de, de Corea del, del Norte, en la parte del norte justamente. Lo que hacen es llenar unos globos muy altos con, con helio, porque tienen que recorrer un, un trayecto muy largo, que tienen eh, muchas veces un reloj que cuenta cuatro horas hacia atrás y cuando se termina ese tiempo abre la bolsa y se sueltan un montón de, de billetes de un dólar, de folletos, muchas veces chocolate o golosinas, y pendrives con eh, información de, del resto del mundo. En esos pendrives muchas veces se los carga con, por ejemplo, un, copias completas de la Wikipedia en, en coreano eh, o series de, de Corea del Sur o incluso series eh, normales. Y a partir de, de, bueno, de, de enterarme de este, de este proyecto es que me, me puse en contacto porque quería participar, quería colaborar con ellos. Básicamente conocía cómo era el asunto de la basura electrónica en, en Argentina, que es análogo al resto del mundo, y tenía la, la intuición de que muchas personas tenían tirados pendrives sin uso en, en sus casas, que estarían dispuestos a, en vez de tirar la basura, donarlos porque ya nadie usa pendrives. Entonces me puse en contacto y me, me ofrecí para traducir el sitio y hacerle algunas mejoras y demás y, y hacer la, la colecta local de penders. Me respondieron que sí, que, que estaban encantados con la idea y me invitaron a, la, a participar en el, en el foro. El San Francisco Freedom Forum, lo que sucede cada cuatro años, esta fue la segunda edición y es como el, el primo de un foro muy parecido que es el de Oslo que se hace anualmente desde el 2008, si no me equivoco, o 2006, eh, 2008. Y mmm, en, esas, en esas jornadas, el de Oslo dura tres días, este dura uno solo, lo que se hace es exponer a un montón de personas a eh, charlas de desertores, de disidentes, de activistas políticos de alrededor del mundo que luchan por la libertad. Básicamente los, los ideales del, del encuentro y de la organización que lo, que lo lleva adelante son los, liberales, los ideales... Eh, liberales, como se entiende del siglo XIX, básicamente la, la libertad individual sobre todas las cosas, la libertad de circulación, de, eh, de, de libertad de expresión y demás. En el, en el foro lo que sucede es que la mayoría de las personas en, en esta experiencia, hablaron más o menos 10 personas, eran todos de entre 20 y 30 años y, y contaban historias muy muy impresionantes y que por algún motivo parecía como si no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. O sea, nadie realmente, el nivel de humildad era de otro planeta. Había desde un chico que, justamente en un claro ejemplo de ciudadanía, do it yourself, en Raqqa, que es un territorio ocupado por ISIS en Siria, eh, organizó el primer circuito de, de periodismo ciudadano escapando de, de ISIS donde básicamente lo que hacían era registrar y subir a YouTube, a Twitter y otros lugares lo que estaba pasando en el territorio de ISIS que nadie sabía porque había también un, un bloqueo. Y este chico de, de 25 años iba contando su historia y te iba introduciendo personajes e inmediatamente después te decía cómo lo mató ISIS y en algunos casos te mostraba un fotograma del video donde mostraron cómo los decapitaron, cómo les pusieron una bomba, como lo que sea. Al final de la charla había como 25 personas que le había contado muy cercanas a él que se habían muerto. Y él estaba ahí y te contaba cómo seguía haciendo eso y cómo organizaba gente, y es como que era completamente carente de ego. Como esa historia, había un montón. Había eh, refugiados de, de China que denuncian, por ejemplo, el, algo que parece de, de, de ficción, pero es el tráfico de órganos, que es un problema serio en, en China. Eh, porque suelen, por ejemplo, asesinar a personas que están presas, presos políticos o presos comunes, para sacarle los órganos eh, para gente que los compra, porque no tienen ningún régimen de donación de órganos, eh, solo se puede comprar en el mercado negro. Después eh, había una desertora de, de Corea del Norte que frente a uno de los problemas más graves que tiene Corea del Norte, es, eh, o los desertores, que es que escapan a China y nadie los está esperando, salvo en la mayoría de los casos traficantes de personas. Entonces los suelen tomar y vender a, a distintos compradores chinos que los toman como esposas. Entonces eh, ella contaba que había fundado una, una organización que había rescatado ya a varias chicas que habían sido vendidas una, dos o varias veces más. Eh, había eh, gente que trabajaba en, en derecho, que viajaba por el mundo, por ejemplo, tomando casos muy complicados. Había gente de Cuba que luchaba, por ejemplo, porque haya elecciones libres. Eh, estaba, bueno, y el, el evento lo cerró, lo cerró Gary Kasparov, que es, eh, curiosamente es el, el primer ajedrecista que perdió contra una máquina en la historia, en el año 96, contra una máquina de IBM. Eh, que ahora se volvió un, un político y un activista en contra de, de, de Putin y de básicamente el, el gobierno ruso, donde el nivel de violencia aumentó de manera muy marcada a partir de 2010 con, por ejemplo, la, la invasión aparte de Ucrania y demás. Bueno, gracias Valentín por compartirnos no solo esta última experiencia que estás relatando, que me parece fascinante eh, y enriquecedora, sino también por compartirnos tu saber y tu hacer. ¿Te sentiste cómodo? Sí, gracias por invitarme. A vos, a vos también, gracias por acompañarnos, te esperamos la semana próxima y como siempre te deseamos tiempo y buena vida.